Y bueno, aquí tenemos una mini cámara espía de 2 centímetros con USB inalámbrica y es infrarroja, modelo 2013. Graba en video Full HD, graba también en la noche, en la oscuridad donde esté puesta, puede grabar perfectamente. Tiene un receptor inalámbrico, que es este, ahorita lo voy a mostrar. Tiene un capturador USB para la computadora. Incluye dos eliminadores. La cámara no emite ningún tipo de luz. El receptor inalámbrico puede estar hasta 40 metros de distancia de donde está la cámara. Graba audio y video. Bueno, veamos qué tiene esta caja. Bueno, una vez que quitamos la caja, incluye sus manuales, los drivers en USB, digo en un disco CD, los dos eliminadores, uno para la cámara, otro para el receptor inalámbrico. Aquí está el receptor inalámbrico, incluye su antena para el alcance de los 40 metros. Ese es el receptor. Aquí tiene un LED indicador donde nos dice si está prendido o apagado. Desde aquí vamos a conectar unos cables RCA a ya sea a la televisión o al... Ahorita vamos a ver a qué otra cosa se puede conectar. Aquí se conecta el eliminador. Desde aquí vamos a buscar la frecuencia de la cámara. Y bueno, aquí va la antena. De este lado tenemos... Aquí está la cámara. Como pueden ver, aquí están los LEDs infrarrojos. Esta es la cámara y esa es la antena. Los LEDs no emiten ningún tipo de luz, entonces eso está muy bien. Estos son unos conectores RCA que ahorita voy a decir cómo se conectan. Este es el capturador USB para la computadora. También voy a mostrar cómo funciona esto en televisión o en computadora. Incluye también cables RCA. Y esto que vendría siendo como un eliminador de emergencia para la cámara. Esto nos funcionaría si no tienen una toma de corriente y necesitan grabar en alguna parte donde no hay donde conectarlo. Ok, ahora veamos cómo conectarlo a una pantalla o televisión. Bueno, lo que vamos a ocupar es el receptor, la antena, dos eliminadores y la cámara. Bueno, lo que procedemos es poner la antena aquí, enroscándola, y conectamos este eliminador acá y el otro extremo a la corriente. Como pueden ver, ya instalé la antena. Ok, ahora sigue el eliminador que se conecta aquí y a la corriente. Es que lo conectamos, ya está encendido el LED. Esto se puede fijar a la pared, ya que tiene aquí estos orificios. Entonces, bueno, ahora el siguiente paso es tomar la cámara. Y en este rojo vamos a conectar el eliminador que nos sobra. Se conecta. Ok, ya está conectado. Y ahora se conecta esto a la luz eléctrica. Ya que está conectado a la corriente eléctrica, lo que procedemos es a tomar un cable RCA como el de cualquier DVD y conectarlo aquí. El amarillo es video, el blanco es audio. Ok, entonces se ocupan unos cables RCA, se conecta amarillo, blanco. Como pueden ver, son unos cables RCA cualquiera. Entonces el amarillo va al amarillo de la televisión y el blanco al blanco de la televisión para que escuchemos y veamos todo lo que pasa. Bueno, entonces se conectan y se prende la televisión. Una vez que lo conectaron a la televisión, automáticamente van a ver cómo ya podemos ver el video. Todo desde aquí, desde la cámara podemos mover. Todo lo vemos en tiempo real. A color, tiene visión nocturna, así que cuando detecta que hay poca luz se activa automáticamente la visión nocturna. Repito que esto graba audio y video. Bueno, ahora les enseño cómo conectar esto a la computadora
ya que en el programa de computadora podemos grabar todo lo que estamos viendo. El paso a seguir es meter el disco en la computadora y se va a abrir este menú. Ustedes van a darle aquí en Install. Se va a instalar una aplicación que es esta. Esta. Una vez instalada, nosotros vamos a tomar el capturador USB. Este es el capturador USB. Le quitamos la tapa y lo conectamos a cualquier puerto de nuestra computadora. Una vez que ustedes lo conectaron a un puerto USB, van a agarrar los cables RCA y los van a conectar hacia el Thor inalámbrico. Entonces el amarillo del capturador va al amarillo del receptor y el blanco del capturador va al blanco del receptor. Esto es para hacer inalámbrica la cámara desde la computadora. Una vez que pusieron el amarillo en el amarillo y el blanco en el blanco, ok, ahora conectan la cámara y listo, se va a ver en el programa la cámara. Como pueden ver, ahí se ve la cámara. Ahorita está inalámbricamente, pero también pueden conectar esos cables RCA directamente a la cámara. Por si no quieren hacerlo inalámbrica, pueden conectarlo directamente y ahorita no ocupan el receptor inalámbrico. Y bueno, eso es todo. Déjenles enseño el menú de opciones. Ok, ese es el menú de opciones. Ustedes pueden grabar el video que se está poniendo o tomar fotografías. Ahí es para tomar una fotografía. Y listo, ya se guardó la fotografía. Ustedes pueden tomar video. Ahorita ya está grabando video. Luego ya lo guardan. Aquí les van a aparecer todos los archivos que ustedes vayan tomando. Y bueno, desde aquí pueden ver todo lo que pasa. Y bueno, eso es todo. Esta fue la mini cámara espía de 2 centímetros con USB inalámbrica infrarroja. Gracias.